Bueno, pues dentro de los cometidos de la Guardia Civil de Tráfico están como principales el auxilio a los usuarios de la vía de comunicación y cualquier incidencia que les pueda surgir dentro de los desplazamientos que los mismos hagan en carreteras, tanto principales, autopistas, autovías, convencionales o de tercer grado. Es principalmente la función primordial de la Guardia Civil. Dentro de la agrupación de tráfico hay diferentes cometidos. Hoy estamos en el cometido de la inspección de transporte por carretera. Tenemos un compañero con un camión. Lleva a cabo la inspección de los transportes de mercancías en vehículos ligeros, en vehículos pesados. También el transporte de viajeros en autobuses, microbuses, con el fin de garantizar la seguridad vial. Se intenta controlar tiempos de conducción, descansos, conducciones interrumpidas, que cumplan con ello, ya que influye directamente en la seguridad vial. Un conductor que lleva muchas horas de conducción puede tener despiste, no tiene la misma atención, sueño y ocasionar un accidente con la gravedad que ello lleva, ya que son vehículos de grandes dimensiones, 40 toneladas, 28, traslado de viajeros que son 50 viajeros, 30, influye notoriamente en la seguridad vial. Entonces esos tiempos de conducción que llevamos a cabo, el control mediante el tacógrafo y demás, con el fin no de denunciar, sino con el fin de mantener una seguridad vial y que redunden en la mejoría de todos los usuarios de la vía con la mínima accidentabilidad posible. Buenos días. Mire, le voy a comunicar, es una inspección de transporte. Vamos a hacer la descarga de transporte y demás. El carnet de conducir, vale, muchas gracias. Vale, pues le vamos a hacer una descarga del tacógrafo para ver cómo vamos de tiempos y las cocinas. ¿Me puede decir de dónde viene? De Avilés. Pues durante las inspecciones normalmente de transportes, con los medios que nos facilita Fomento y la Guardia Civil, llevamos a cabo con la tarjeta de inspección y la llave de Bluetooth introducidas en el aparato tacógrafo de los vehículos de transporte de mercancías y de viajeros, la descarga para comprobar los tiempos de conducción, los tiempos de descanso, conducciones interrumpidas y cualquier tipo de manipulación que pueda haber en el tacógrafo que falsifique o que haga que dé datos erróneos de los mismos. El objetivo final, que se respeten las horas, tanto de conducción como de descanso, para llevar a cabo una conducción más segura y mejorar la seguridad vial en nuestras carreteras. Velocidad 156, hora 12.06. Pues estos controles masivos consisten en realizar verificaciones en vías de alta densidad de vehículos, alta densidad circulatoria, como es el caso de estas, precisamente por la siniestralidad. Se suelen utilizar vías de alta densidad en horarios y en días concretos de operación, operación salida, operación regreso, o cuando se prevé una circulación bastante elevada de vehículos. Precisamente viene enfocada a la notificación y la prevención de la velocidad. En un primer momento y sobre todo es lo que más se controla, la velocidad. En este tipo de vías, cuando hay desplazamientos de largo recorrido, sobre todo también son vías en las que circula mucho vehículo extranjero, precisamente con motivos vacacionales, y se suele, los vehículos extranjeros juegan también con cierta ventaja a la hora de las notificaciones de las velocidades, de la notificación, perdón, por las infracciones de velocidad. En estos casos, como veis en el control, se tiene perfectamente controlado a todos los vehículos que pasan, se notifica a todos los vehículos que cometen cualquier tipo de infracción que se observa previamente. En principio, para estos controles usamos el radar más común. Tenemos tres tipos de radar. El último, que por cierto es la novedad, es un radar que denominado veloláser. Ese radar tiene varias ventajas, que son de un tamaño menor, son indetectables por los posibles detectores o inhibidores que traigan los vehículos y se pueden colocar en cualquier lugar sin ser prácticamente visibles. Se intentan mirar todo tipo de infracciones de documentación y de estado de vehículos, y aparte de eso, como se mira todo este tipo de acciones, también contamos con la ventaja de que hoy tenemos, se suele,
se suele solicitar el helicóptero para previamente, antes de incluso del radar, ver posibles maniobras irregulares, ver distancias de seguridad de los vehículos. Hoy casualmente le tenemos detectando las distancias de seguridad entre vehículos. La misión de la Guardia Civil de Tráfico en una prueba deportiva de este tipo es garantizar la seguridad vial y la movilidad de la prueba deportiva, así como del resto de usuarios de las vías por donde discurrimos, tanto en las llegadas como en meta, como en las salidas. Igualmente, la Unidad Móvil de Seguridad Vial está compuesta, concretamente esta, de la que estamos hablando, por 14 motos y un vehículo turismo. Se divide en unos escalones, digamos, que se diferencian por las banderas que llevamos. Banderas amarillas, que sería el primer escalón, el cual se dedica al control de tráfico, digamos, dejarían expedita la vía. Después llevaríamos el bandera roja referencia, que sería, digamos, donde empieza la cápsula de seguridad. Ahí estaría ya todo cortado y únicamente están dentro los vehículos y corredores autorizados. Después estarían las banderas rojas, que cubrirían la primera parte de la etapa, los abrecarreras, que serían los que darían protección inmediata a los corredores, una reserva de pelotón que iría al final de la carrera para, digamos, cubrir esa parte de la carrera, los rezagados y los que se van quedando, y por último, ya cerrando la cápsula de seguridad, estaría la bandera verde. A partir de ahí, la bandera verde, una vez que pasa, se vuelve a abrir la circulación. Estamos realizando es un punto de verificación en una de las carreteras de la demarcación, con el objeto de localizar a toda aquella persona que haya podido consumir algún tipo de bebida alcohólica o sustancia estupefacientes, para intentar sacarlos de la circulación y dar más seguridad al resto de usuarios. Cuando llegamos a un punto de verificación, lo primero que hacemos es señalizar la zona. En un control como el que nos ocupa ahora, de noche, pues se utilizan señales luminosas, se utilizan señales de reducción de velocidad y una señal en la que se informa de que es un punto de verificación de alcoholemia y drogas tóxicas. Después, cuando paramos un vehículo, nos acercamos a él con un etilómetro manual, y si este detecta alcohol, ya se le trae hasta la furgoneta y se le hace con un etilómetro de precisión, que sería este. En este etilómetro, la prueba es igual que en el anterior, hay que soplar de forma continua, ininterrumpida, durante un espacio de tiempo, y hay que soplar dos veces. Se sopla una vez, el aparato se limpia, se calibra otra vez y se vuelve a soplar una segunda para que nos dé un resultado. Para el tema de drogas, tenemos el Dragger. Este es un analizador en el que la prueba se realiza con una paleta de un solo uso. Dentro del kit viene esta paleta, que es la que detrás de este capuchón azul está una almohadilla, que es la que tendrían que impregnar de saliva, y una vez estuviera bien impregnada se introduciría de esta forma en el analizador para que nos diera el resultado. Nos analizaría cinco tipos distintos de drogas, tarda unos 4 o 5 minutos en analizar y nos daría un resultado, el cual se imprimiría con la correspondiente impresora. Después tenemos también otro etilómetro, que es manual, es igual que el que tenemos instalado en la furgoneta de precisión, pero es el Safir, que este nosotros en el equipo de atestados, donde más lo utilizamos, es cuando llegamos a un accidente y han evacuado a los heridos para hacer las pruebas en el hospital a los conductores. Es más manejable y es más pequeño y se hacen mejor las pruebas. Hola, buenas noches, caballero. Estamos realizando un control de alcoholemia y drogas tóxicas. ¿Me deja, por favor, su permiso de conducir? ¿Ha ingerido algún tipo de bebida alcohólica en el transcurso del día? Vale, mira, esta es la boquilla que va a utilizar. Sáquela de la bolsita.
por la parte estrecha pinchen en el colímetro, coja los tres sistemas cómodos, sople de forma continua hasta yo le diga. Vale, gracias. Retira la boquilla. El resultado es negativo. Su permiso conducir. ¿Puede usted continuar? Buen día. Bueno, este conductor ha sido parado y en un primer test se ha dado un resultado de 0,25 en un etilómetro de precisión. Vamos a realizar una prueba con un etilómetro de precisión, ¿vale? Para ello hemos introducido los datos, sus datos personales en el aparato. Yo le explico, es muy sencillo. Esta es la boquilla que va a utilizar, saque la bolsita. Pínchela por la parte estrecha de la manguera. Y le explico, en esta prueba tiene que realizarla usted cuando yo le diga, tiene que empezar a soplar de forma ininterrumpida, ¿vale? No puede parar hasta que yo le diga, ¿vale? Le va a pedir que sople una vez. Usted sopla y cuando diga de pare, para. Se vuelve a limpiar el aparato y tiene que volver a soplar una segunda vez, ¿vale? Haciendo lo mismo. Y de las dos veces que sople, nos va a dar un resultado. Vale. Cuando usted quiera, empieza a soplar de forma continua hasta que yo le diga, ¿eh? Cuando quiera. Un poco más, un poco más. Vale. Retire la boquilla. Un momento que se calibre, que se limpie el aparato. Vale, vuelvo a introducir la boquilla. Como antes, de forma seguida hasta que yo le diga, ¿eh? Cuando quiera. Un poco más. Un poco más. Vale, perfecto, retira la boquilla. Ahora nos va a dar un resultado. Si ese resultado fuera positivo, esperaríamos un mínimo de 10 minutos para volver a hacer la misma prueba. Y si fuera negativo, podría usted continuar, ¿vale? Está usted en el límite justo, 0,27, ¿vale? No lleva consigo sanción económica, pero sí tiene usted que a partir de ahora, si va a seguir circulando, no poder beber más, ¿vale? No, sí, es que yo aparqué porque vivo ahí. ¿Vive usted ahí ya? Entonces sí, ya se va a retirar ese, ya. Ese edificio. Vale. Es que también puede darse la casualidad de que esté usted, el alcohol tiene una fase de ascenso, luego se estabiliza y luego tiene una fase de descenso. No podemos saber en qué fase está usted, pero también podría ser que le estuviera subiendo y dentro de media hora diera positivo. Si me dice usted que va a descansar ya, entonces ya no hay ningún problema. Deja ahí el vehículo, ¿vale? Por nuestra parte nada más, caballero. En este caso el resultado de la prueba de alcoholemia ha sido de 0,27, con lo cual es un resultado negativo. Podría haberse dado el caso de que fuera negativo, para ello tendría que haber sido 0,29 o superior. Si hubiera esperado, en caso de que hubiera sido positivo, como digo, de 0,29 o superior, habría que haber esperado 10 minutos para hacer una segunda prueba, que hubiera consistido en lo mismo que hemos hecho. Hubiera tenido que volver a soplar dos veces y de las dos veces nos hubiera dado un resultado. Si el segundo resultado también fuera superior a 0,29, con lo cual fuera positivo, se denunciaría una denuncia administrativa con la tasa menor de las dos que ha dado, recogiendo siempre la menor. Si hubiera subido hasta 0,64 o de 0,64 en adelante, ya no sería una denuncia administrativa, ya se hubieran instruido unas diligencias al juzgado de instrucción correspondiente y mañana tendría un juicio rápido. Por otra parte, si estuviera implicado en un accidente de circulación, la tasa para ser delito hubiera sido a partir de 0,44, se hubieran instruido unas diligencias. Y si fuera un conductor novel, para que ser positivo son 0,15, con los márgenes de error sería 0,18. A partir de 0,18 ya sería sancionable. Hay que destacar que un conductor es novel en tema de alcoholemia durante sus dos primeros años de carné, no uno, sino dos. La seguridad ciudadana dentro de la Guardia Civil constituye el núcleo básico de la Guardia Civil. Nos dedicamos fundamentalmente a prestar servicio de atención al ciudadano, principalmente con la recepción de denuncias en las sedes policiales y luego posteriormente en las vías públicas. Principalmente nos dedicamos a la prevención de la seguridad ciudadana, llevando a actuaciones muy diversas, tales como prevención genérica de núcleos urbanos, también cuestiones relativas a la seguridad vial y también, por supuesto, actuaciones un poco más específicas, como pueden ser relacionadas con los delitos contra la salud pública e incautaciones de sustancias estupefacientes, como últimamente hemos llevado a cabo en la Comandancia de León. Bueno, estamos en el área de atención al ciudadano del puesto principal. Es el primer escalón de recepción del ciudadano de todas aquellas cuestiones que quiera denunciar, y una vez que estamos aquí, dependiendo del tipo de delito del que se trate, lo podemos o solucionar desde este mismo área, porque sea un delito que tenga un esclarecimiento
sencillo como es la toma de manifestación a la parte contraria, la que quiera denunciar, estamos hablando por ejemplo de delitos de amenazas, etcétera, o por el contrario, si es un delito contra el patrimonio que requiere un esfuerzo mayor, lo podemos tratar desde otra de las áreas que tiene este puesto, que es el área de investigación, o si tiene una parte técnica un poco más compleja, pues lo que hacemos es remitírselo a la especialidad, en este caso a policía judicial. Otra de las funciones que realiza este puesto principal es la de prestar servicio dentro del aeropuerto de León, porque lo dice la ley. Nosotros tenemos, la Guardia Civil tiene la función de custodia de puertos y aeropuertos. Entonces, fundamentalmente, las tareas que realizamos dentro de esta unidad son la de control de acceso al aeropuerto, vigilancia de equipajes, etcétera, etcétera. Central de F-350, era para comunicarle que nos encontramos en la localidad de Máscara para realizar un lanzamiento judicial. Buenos días. Estamos realizando un control de seguridad ciudadana. De acuerdo, ¿puede parar el vehículo y poner las cuatro intermitencias, si es tan amable? Faltaba más. Muy bien. ¿Vienen ustedes de viaje, por lo que veo? Sí, señor. ¿De vacaciones? Sí, señor. ¿De dónde son ustedes? De Zaragoza. De Zaragoza, buen sitio. Zaragoza. Mucho calor estos días, sí, ¿verdad? No, allá se hacen los huevos en la calle. Muy bien. ¿Me puede dejar el carnet de conducir, si es tan amable? Que tengan unas buenas vacaciones y disfruten de... Que organicen las cosas. Sí, hombre, sí, sí. Tómese su tiempo. No tiene usted prisa ninguna. Cuando usted esté preparado, continúa el viaje, ¿vale? Perfecto. Vale, ahí, correcto. Buenos días. Buenos días. Estamos realizando un control de seguridad ciudadana. Si es tan amable, ¿puede parar el vehículo y poner las cuatro intermitencias? Muy bien, déjeme su carnet de conducir. No hace falta que se baje del vehículo de momento hasta que se lo digamos, ¿de acuerdo? Ah, vale. ¿Viaja solo en el vehículo? Sí, voy a chanzas hoy. Vale, vale. Pues déjeme el permiso de circulación y la ficha técnica. Lo tiene todo, ¿verdad? Sí, porque pasé la ITV, mira. Él no la ha puesto. Bueno, la puse. Tiene que ponerla, ¿vale? Allá. Es motivo de sanción si no lleva la pegatina puesta, ¿vale? Es que marche de vacaciones. Venga. Yeah. Pues eso, antes de salir... Tiene que colocar la pegatina. Central con los de 111. Adelante para 111. Sí, Cos, le voy a pasar datos para 121. Bueno, pues ahora comprobamos los datos. Verificamos que el vehículo está en regla, que tiene la ITV pasada, que tiene seguro en vigor y que... El conductor del vehículo tiene su carnet de conducir en vigor también. Una vez que lo tenemos todo comprobado, si lo tiene todo bien, puede continuar. El Camino de Santiago, desde el punto de vista histórico, artístico y cultural, es uno de los bienes culturales más importantes de España. Por eso, la Guardia Civil, pues, ha elaborado un plan de seguridad específico para ello. No solo desde el punto de vista del patrimonio, sino también porque constituye un nexo de unión de personas de muy diversos orígenes. En él intervienen distintas especialidades como Seguridad Ciudadana, Agrupación de Tráfico, USECIC, Servicio de Información, Policía Judicial, Servicio de Protección de la Naturaleza, etc. Los cometidos fundamentales que tenemos la Guardia Civil específicamente en este Camino de Santiago, pues es prevenir la comisión de actos delictivos, también ofrecer auxilio e información a los peregrinos durante su recorrido y también, como no puede ser de otra manera, ofrecer protección en los cruces de carretera que tienen que llevar a cabo. También, por tratarse de una actividad relevante para la seguridad ciudadana, verificamos que la actividad de hospedaje se lleva a cabo conforme a la legalidad prevista. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal va todo? Muy bien. ¿Bien? Mojado. Un poquito mojado. Bueno, un poquito mojado. Han tenido mal día hoy, ¿verdad? La verdad que sí. Bueno, ¿de dónde vienen? Desde Francia. Desde Francia. Saint-Jean. Pero somos de Estados Unidos. ¿Sí? Estados Unidos. Yeah. Fenomenal. ¿Han tenido algún problema durante el viaje? Especialmente cuando han estado en España. ¿Algún...? Hemos escuchado de varias cosas. Pero, nosotros... pero para nosotros no nos ha pasado nada. No han tenido ningún problema. Hay mucha gente muy amable. Pero por el momento no. Pero ustedes no han tenido ningún problema, ¿verdad? Con el favor de Dios, todo tranquilo. Perfecto. Todo muy bien. ¿A dónde se dirigen hoy? Para Astorga. 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 Bueno, sí, fenomenal. Próximo.
fenomenal. El problema es la rodilla, los pies. Normal. Las ampollas, la sangre. Normal. Pues nada. Ustedes hacen un trabajo fantástico en todas las ciudades que hemos estado. Sí, uno pregunta algo muy amable. Hay protección, hay dirección, hay... Se lo agradecemos, se lo agradecemos. Pues nada, desearles que pasen un feliz día y nada, recordarles que si tienen ustedes cualquier problema, pues no duden en llamar al 062. Exacto. De acuerdo, que les prestaremos la asistencia que sea necesaria. Claro. Así que muy amables. Existe una aplicación denominada AlertCops y consiste en una móvil que cualquier ciudadano se puede descargar desde su smartphone. Constituye pues, un sistema de comunicación fluido y rápido y gratuito con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que permite a cualquier ciudadano comunicarse con las mismas para notificarle la comisión de cualquier acto delictivo que haya podido sufrir. También otra de las funcionalidades importantes que tiene es la función guardián, que permite compartir a cualquier ciudadano su ubicación en tiempo real con un contacto personal y también con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. 111, 111 de COS. Adelante COS para 111. Mire, 111, nos entra un aviso de alarma en el almacén de cable de cobre que hay en la LE3020. Bien, recibido COS. ¿Sabe si va a acudir responsable? Acude responsable, diríjase para allá. Recibido, vamos para allá. Ya, recibido. Dale, porque ese es de riesgo. Nos llaman para una alarma en un almacén de cobre que hay, que además es un almacén que le roban bastante, porque bueno, el cobre pues es... Para el caco debe ser, vamos, donde sacan bastante dinero. Y ahí el cobre encima está limpio, es una empresa de luz. Entonces, bueno, ahí solemos acudir siempre bastante rápido, ¿eh? Porque suelen ser verdaderas las alarmas. Cuidado aquí, que no te vengan por ahí. Dale. Cambia sonido, si no, no te oye. Madre mía. La gente es muy torpe a veces. Vale, tira por ahí. Cuidado aquí. Cuidado aquí, cuidado aquí, cuidado aquí. En el... Comprueba allí aquel perímetro, a ver si llega el responsable y nos abre la puerta. ¿Cómo está por ahí? Desde aquí no se ve nada tampoco. Parece que está todo bien. Mira, llega el responsable. ¿Nos ha saltado la alarma? ¿Qué ha pasado? Pues creo que ha saltado el sensor trasero de la nave. ¿El de la nave? ¿Nos puedes abrir si le echamos un vistazo? Sí, sí. Mire, si le parece, vamos a ir nosotros delante, ¿vale? Vale. Y se mantiene un poquitín al margen, ¿vale? Vamos a comprobar que todo está bien, ¿de acuerdo? Por aquí todo bien, ¿eh? ¿Se ve algo? Vale, por aquí todo correcto, ¿eh? Comprueba los contenedores esos de por ahí. Bueno, pasa la... Mejor así. Habrá saltado el sensor de presencia, pero bueno, que está todo bien. Bueno. Pues nada, parece ser que es una falsa alarma. Esta vez no... Bueno, es una buena noticia, que no hayan entrado. No han entrado, que sea siempre así. Vale. ¿Vale? Muy bien. Ya sabéis dónde estamos, para lo Muchas que necesitéis. Gracias. Venga, hasta luego. Bueno, pues otra de las funciones que hacemos nosotros, y no menos importante que las demás, es la de la prevención de la delincuencia. O sea, el que se nos vea el coche por aquí, patrullar, por... Bueno, lo que es la prevención de la delincuencia. Pues ahora de la que estamos de patrulla acabamos de ver una furgoneta ahí, un individuo. Vamos a ver qué es lo que está haciendo, no siendo que nos esté hurtando alguna alcantarilla o algo de eso para la chatarra.
por lo menos vamos a ver lo que... A ver... Sí, estaba aquí abajo, ¿eh? Sí, por este lado, por este... Mira, se va, tira. Tiene la matrícula además de atrás. ¿Pero qué anda haciendo por ahí? Vale, es que le vimos aquí andar, ahora se marchaba con la furgoneta, digo... Claro, es que marchaba para allá, acabé. Bueno. Yo tengo que quitar el robot del camping, hombre. Vale. O sea que esto es todo para el camping de aquí abajo. Sí. Bueno, pues le dice al del camping que esta matrícula no vale. De acuerdo. Vale, esto es sancionable. Otra de las funciones que tenemos también es la prevención de incendios. Por eso venimos a lugares como estos, pues para comprobar que todo está bien, que no se vea ninguna columna de humo ni nada. Y aquí finaliza este recorrido a través de los entresijos de la Guardia Civil, una institución compleja en cuanto a su estructura y a su funcionamiento, pero muy sencilla en cuanto a su filosofía: servir cada día a todos los ciudadanos. Thank you.